Buenas tardes. ¿Cómo me les va? Muy bien, gracias, señor. Bueno, ya no vemos en llegar el señor rector. Estamos esperando que lleguemos y empezamos a... Okay. La Laura. Buenos días. Che. Ya después para la clase. Chira, bendita. Ok. Vamos a esperar que llegue aquí. Vamos a esperar que lleguen y listo. Para que vale. Esto... Ahí le estamos dando entrada. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo me le va, su merced? ¿Cómo me le va? Muy bien, gracias. ¿Cómo ha estado? Bien, aquí esperándolos. Ya estamos haciendo recepción. Demoran ingresar el señor rector y los coordinadores para iniciar nuestra reunión de entrega de boletines. Bueno, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo me les va? Buenas tardes. Familia, espero de todo corazón que estén muy bien. Esperamos a que ingresen los otros papitos, el señor rector y el profesor Amadeo. ¿Listo? Buenas tardes. Buenas tardes, papitos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Hola, Santiago. Márquenle, Santiago, que ya entré, que ya entré. Márquenle, márquenle. Santi, ya entré porque el profe me mandó un enlace más fácil. Santi. 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 Buenos días, Santi. Para todos. Hijo, ya entré que el profe me mandó por Zoom, ya entré por Zoom. Hijo, ya entré por Zoom, ya, gracias, mi amor. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Bienvenido. ¿Cómo me le va? Bien, sí, señora. Estamos a la espera de que lleguen todos. Iniciamos. ¿Qué más, profesor Javier? Buenas tardes. Señora Sandra, ¿cómo me le va? Muy bien, muchas gracias. Muy amable. Buenas tardes. Buenas tardes, profe, ¿cómo está? Sandra, buenas tardes. Bien, gracias. ¿Sí está Diana?
¿Y su papá le echó esta mañana? No, se lo puso capaz de maricar, César. ¿Cómo, Vito? Gracias, bueno, muy buenas tardes. Steven sabe, creo que... Ya vamos terminando, vamos a... Buenas tardes. Hasta ahora, profe. Buenas tardes. Pero confírmame con Lluvia. No sé si de pronto ya, ¿dónde vamos, Astricita o qué? No, profe, no hemos iniciado. Estamos esperando a los papitos a su merced. Estamos terminando de ingresar a los papitos. Estaba en la publicación, no sé si Javiercito me silencia. Estaba haciendo la publicación del receso escolar. Receso escolar que inicia el próximo jueves. El audio, jefe. El audio. Listo. Estaba cacharreando la publicación del receso escolar, se me fue el tiempo. Receso escolar que inicia el viernes, el jueves, una vez terminemos las clases sincrónicas. El viernes no hay clase, los profesores tenemos una jornada importante que es la iniciar con el proceso de evaluación institucional. Y pues bueno, me distraje ahí un poquito, pero bueno, ya estoy aquí. En primer lugar, pues agradecerle a los papitos del grado quinto su participación en lo que fue la Semana Cultural, permitirnos de cierta manera entrar a sus hogares. Sabemos de la disponibilidad del proceso que hicieron en grabar los chicos, en adecuar pues un set de grabación, corriendo los muebles de la sala, ajustándonos en el garaje, bueno, en locaciones que nos permitieran de cierta manera hacer un excelente video, que fue lo que logramos, participar en lo que fue Pompón, lo que fue Feria de la Ciencia, lo que fue la Voz Cooperativa, la danza, en la jornada de curso versus cursos. ¿Ganamos ahí o perdimos, Javier, en cursos versus cursos? Ganamos. Ah, no, perdimos. Ah, no fue bien, fue en danza. No fue, oye, ay, sí, ganamos en danza, sí, ¿verdad? Ya les traigo el trofeo. El trofeito que se lo dimos al profe para que lo tuviese ahí. Y bueno, de eso mil y mil gracias. Iniciamos una jornada como de un poco de esparcimiento, salirnos de lo cotidiano, pero se convirtió la Semana Cultural en eso, en la vivencia propia de lo que es la Semana Cultural. Mil y mil gracias, señores padres de familia. Nos quedan dos actividades. Mira, ahí llegó el trofeo. Creo que lo está guardando el director de curso. Levantemos la mano a ver si el profe lo tiene ahí. Te lo regalamos al profe, los de quinto, ¿cierto? Bravo, profe, por liderar el proceso. Bravo, sí, señores. Los niños bailaron muy bien. Nos quedan dos actividades, el paseo de los estudiantes. ¿Quién va a dejar ir al niño al paseo o a la niña al paseo? Yo. ¿Va a ir a dejarlo a ir al paseo? Depende, claro. Profe, ¿dónde es? ¿Dónde es el paseo? ¿Dónde es el paseo? ¿Dónde es el paseo? ¿Dónde? Paseo con desayuno y almuerzo. ¿Listo? Profe, buenos días. Como yo soy nuevo en colegio, pues no tengo conocimiento, me gustaría hacer más a fondo del paseo de los niños. Doña Liana, usted todo lo que yo diga dice que sí, ¿listo? ¿Va a ir al paseo? Sí. Es un paseo. Sí, sí. Para ella que es nuevecita, claro, ella sabe cómo es. Nosotros hacemos una jornada de integración. Este año no la vamos a poder hacer como siempre. Nos llevamos a una finca agroturística donde haya piscina, donde haya juegos, donde haya interacción. Ese día... los llevamos en unos buses, todo el colegio. Regresamos como a las 5 de la tarde, más quemados como un camarón, que quién sabe qué. Pero disfrutan ellos. Este año pues no tenemos la oportunidad de hacerlo, pero lo vamos a hacer virtual. Tenemos una plataforma con el profe Javier que nos ponemos a buscar alternativas didácticas en este proceso sincrónico. Encontramos una plataforma en 3D, tiene un nombre todo rarito, todavía no lo tengo pues presente, pero tengo el acceso directo, con más o menos unas 35 locaciones internacionales. Entonces vamos a seleccionar con Javier 5 sitios del mundo para ir a ver cómo está estructurada esa locación.
no sé, la muralla china, las pirámides de Egipto, la Estatua de la Libertad, la Torre de París, ¿cierto? Las ruinas de Machu Picchu. La verdad son bien bonitas, son bien interactivas, pero vamos a hacer un compartir ese día y entonces vamos a hacer el desayuno. ¿Qué desayuno vamos a hacer aquí, Javiercito? Caldo de costilla, antes de irnos de paseo. Caldo de costilla, caldo, chocolate, quesito. Chocolate, oiga, todos los cursos dicen chocolate. Almojábana. Arepa. Entonces vamos a llevar el celular a la cocina y entonces vamos a ver allá a la niña garzona a ver cómo es que ella hace la arepa, ¿cierto? Aquí a David a ver cómo es que corta la costilla de res para hacer el sancocho. Allá la niña Rocha a ver cómo es que pela la papa, le echa el cilantro, la cebolla, es decir, hacer algo pues que tengamos en común, pero que ya lo hagan los niños, con su pinta de paseo y hacer algo fuera de lo cotidiano. Frente a esa es la primera actividad que tenemos pendiente. Y la segunda actividad es una fiesta Halloween. Es una fiesta de los niños. Entonces, ese viernes 30 de octubre hemos contratado una empresa de recreación donde van a llegar a hacer algo divertido pues con ellos, ya profesionales en el cuento. Siempre ven al profe Javier disfrazado. Pues en esta oportunidad vamos a contratar a gente que reconozca y pueda hacerlos un poquitico más interactivo. Vamos a hacer un concurso pues de disfraces porque pues ellos tienen que seguir viviendo en esas mismas condiciones, ¿cierto? Me imagino que no los vamos a llevar pues a la Cesta de la Esperanza, a Viva, a Unicentro, pues porque no podemos, pero sí podemos hacer algo divertido en el salón, en la casa, ese viernes 30 de octubre de esa manera. Entonces, seguirles agradeciendo el acompañamiento. Sé que tenemos un objetivo en común, que es seguirnos fortaleciendo en ese proceso de educación que estamos llevando de esta manera tan activa. Y desde ya, vuelvo y les digo, es importante que como padres de familia empecemos a reconocer el proceso que estamos llevando. Hablaba con los anteriores cursos también de primaria que de cierta manera pues el estudiante se nos está cansando. No tanto cansando de la clase, no tanto cansando de las actividades que estamos dejando, sino que le hace falta ya ese proceso de interacción social. Es importante eso, lo están perdiendo. Yo le he preguntado, le pregunto a los papitos de quinto, ¿a qué van los niños al colegio? ¿A qué van? A jugar, a cansar, a hacer desorden. Desde que llegan ellos allá y empiezan, ¡ay, mire lo que hoy traje el alcohol con esta bolita! Cuenta la historia. ¿Qué hice ayer por la tarde? ¿Cómo la hice? ¿Cómo hice la tarea? ¿Cómo lo plasmé en el cuaderno? Y entonces el niño desarrolla la actividad y va y le dice al profe, Javier, profe, mire cómo me quedó, yo ya terminé. Y entonces se vuelve como en una competencia interna de interrelación de ellos mismos. Quieren ganarse los roles sociales que de por sí lo hacemos todos. Entonces el que más juega fútbol, la niña que va con su moñita nueva, ¿cierto? La maletica, el lápiz que le compraron. Pero lo estamos perdiendo. Y lo otro que tenemos que empezar a darnos cuenta es que ellos no miran una hasta cuándo. ¿Hasta cuándo me toca quedarme en casa? Y entonces al comienzo todo es bien, porque nos mandaron a todos para la casa. ¡Pum! Simulacro obligatorio. ¡Pam! Y al comienzo, ¡uy, chévere! No vamos a ir al colegio. Pero hoy ya quieren volver al colegio. Y les hace falta. No es lo mismo hablar con mi hermana, con mi hermano, con mi primo, ¿cierto? Con mi mamá, con mi abuelita, con mi papá, que llegar a un sitio donde ellos comparten con su par. Su par es de la misma edad. ¿Cuántos años tenemos aquí, Javiercito? ¿10? ¿11 añitos? 10, 11, entre 10, 11 años. El que más hay tiene unas 12 prioridades años. De esa edad. Hay unas prioridades de esa edad.
¿Qué es lo que más hacen ellos? Ellos salen al descanso y corren por todo el colegio. Corren más que James Rodríguez en un partido de fútbol. No lo estamos haciendo. Hay niños que llevan los 7 meses sin salir de casa. Y entonces nos toca a nosotros como papá. Ellos ven, ve que bobitos no son. Ellos ven en la ventana, en el corredor, en la cuadra, que sale la gente. Si vivo en un conjunto, sale. Mamá salió a trabajar. Papá salió a trabajar. ¿Y quién se está quedando ahí en la casa? Ellos. ¿Y ven cuando ustedes se han imaginado? Claro, ellos mentalmente ya saben que nos vamos a quedar el resto del año en computador. Pero, ¿qué va a pasar en Navidad? ¿Será que será fácil? Yo les pregunto, sacarlo y decirle, bueno, vamos a ir a comprar la ropa de Navidad a un centro comercial. ¿Será que será fácil decir, bueno, nos vamos a ir toda la familia como la hacemos siempre, nos vamos a reunir donde los abuelos, donde los tíos, vamos a ir allí, vamos a salir de vacaciones? ¿Qué va a pasar con eso? Y es más, ¿qué va a pasar el otro año? Cuando ellos ya tienen la ilusión del colegio en que van a entrar a las 6 de la mañana y vamos a entrar a salir a las 2 de la tarde, que voy a cambiar de rol, ¿estaremos preparados para ese proceso? Y vea, ¿y nos queda qué? Octubre, noviembre, diciembre, enero. Y es importante que nosotros desde casa ya empecemos a formalizar un criterio de qué va a pasar ese primero de febrero del 2021. Claro, con todo el temor del caso. ¿Será que nos vamos a contagiar? ¿Será que tengo las morbilidades que me hacen vulnerable? Pero, ¿cuándo nos llegará la vacuna? Y tal vez duremos todo el 2021 sin eso. Y si llega, ¿cuánto vale? ¿Quién la va a suministrar? ¿Será el gobierno, el alcalde, el gobernador, las EPS? ¿Cuánto durarán? ¿Cuánto será el periodo de cada 6 meses, cada año? Bueno, no sé. Pero seguirlos teniendo en un proceso. Esa es la alerta que hoy nos da el Ministerio de Salud, que nos da el Ministerio de Educación. Por eso uno escucha siempre a la ministra y la alternancia, la alternancia, la alternancia, porque puede que no lo vean ahorita. Pero sí cuando lleguen a esa adolescencia, a esa madurez de no vivir lo que toca vivir, pues allá podemos tener unas condiciones mucho más especiales. Nosotros como colegios, pues estamos preparados, ya tenemos unos protocolos diseñados, una capacidad instalada. Estamos esperando, la semana pasada dijeron, no, ya hay protocolos, estamos esperando que nos den el esquema, a ver si lo tenemos muy similar o si nos toca ajustarnos un poquito. Estamos solicitándole a la Secretaría de Salud de Villavicencio que nos permitan, no sé, esa última semana de noviembre o la primera semana de diciembre, hacer una entrega de boletines finales de clausura de manera presencial en el colegio para encontrarnos, vernos, mostrarles cómo se han venido diseñando los protocolos y acabarlos de construir con ustedes. En esa capacidad instalada, repito, los indico, tenemos un promedio de 240-245 estudiantes, 18 salones. Lo único que no tendríamos clases sería en las salas de sistemas, porque es con aire acondicionado. El auditorio, el laboratorio de inglés tiene ventanales. Ya mandamos a quitar todas esas cortinas para que el ventanal nos permita que entre el viento y transcurra. ¿Sí? ¿Cuántos estudiantes tenemos ahorita, Amadeo? Más o menos. 482 aproximadamente, jefe.
482 con la parte administrativa. Estamos haciendo un presupuesto de más o menos 420 estudiantes, que es lo que podemos tener la meta hacia el 2021, lo que nos permitiría casi poder hacer un proceso de alternancia día de por medio. Si no es día de por medio, por lo menos cada 2 días que el muchacho vaya y se relacione. Al chico, a la niña le falta salir, correr, brincar, saltar, hablar con alguien de su par. Ya están cansados de esto. Ya están cansados de vernos por acá. A pesar que ellos, al comienzo fue divertido, y yo estoy seguro que en quinto llegan y dicen, oiga, ¿y por qué no nos vemos por la tarde? Es que nos dejaron una tarea de matemáticas. Es que nos dejaron tal cosa. Es que entre todos es más fácil. Ya juegan. ¿Qué es lo que juegan por ahí? Free fly, flu, fluy. Free fly. Eso, free fly, esas vainas que juegan ellos. Pero, ¿qué día me invitaron los de quinto y me dieron una mano? Esos pata, puño, pistola, pum, pum, pum. 100 vidas me regalaron y ellos me mataron en 3 minutos. Pero bueno, ya es. Tenemos que tocarnos, tenemos que vernos, tenemos que sentirnos. Ahora es importante enseñarles a ellos qué es una responsabilidad. Eso que se inventó el gobierno en decir que autorresponsabilidad. Aislamiento preventivo. Pues tengo que mostrarle cómo me pongo el tapabocas. Sí, no sé. ¿Su hijo cuánto dura con el tapabocas puesto? Profe Álvaro, si me permite, disculpe la molestia, profe. El día que hicimos el ensayo de la canción de la sonrisa de los ojos, tuve la oportunidad de observar a los niños de quinto, mirarlos con el tapabocas. Algunos llegaban y llegaban y se tocaban la carita, como para mirarse así, y se lo estaban como acomodando así. Otros llegaban y se lo acomodaban por acá, otros se lo dejaban así colgando. Entonces sí, hay bastante inquietud de los niños frente al manejo del tapabocas al respecto, profe, disculpe. Claro, y es que hay que seguir avanzando en eso, ¿cierto? No sé, yo tengo un carro, un vehículo, y bueno, vamos a andar por Villavicencio. Y yo tengo un carrito y voy a hacer una diligencia y yo llego como traumatizado a ver que la gente cree que esto es mentira. Pero yo voy diciendo, mire, eso que están haciendo allá esas personas que están en la esquina, que van caminando acá, no debe ser. Sin tapabocas, con el tapabocas acá, con el tapabocas por otro lado, sin distanciamiento social. Y yo, pero yo le tengo que enseñar como papá de que él pueda decir en un momento, listo, amigos, estoy aquí, pero separémonos un poquito. Oiga, amigo, yo estoy aquí, salimos a descanso, pero mi alimento me lo voy a comer separadito de los demás. Oiga, ¿qué siento cuando debo cambiarme el tapabocas? De pronto hablé mucho, lo escupí, lo mojé, y cómo quitármelo. Porque ¿hasta cuándo los vamos a tener ahí en casa? Hasta que sea necesario, claro que hasta que sea necesario. Pero ellos, en su ingenuidad, su proceso de formación, no está viendo hasta cuándo. ¿Hasta cuándo me toca? Y entonces, y Halloween, paseo, y Navidad, y Año Nuevo, y volver a empezar otra vez. Eso ya va haciendo mella. Y por más que yo la quiera, por más que yo lo quiera, por más que yo lo abrace, por más que le muestre que yo también estoy en la casa, los cansa. Los cansa. Poco a poco, papitos, poco a poco vamos asumiendo esos nuevos roles. Depende de ustedes. Depende de que, y depende de cómo esté la vaina. Si yo veo que hay un rebrote y toda la vaina y que las condiciones no son las más adecuadas, pues no, tampoco. Para nosotros como colegio, mejor estar así. Ve que así los tenemos a todos al mismo tiempo. Y hacemos un proceso un poquito. Pero es un llamado
que nos hacen las autoridades y que nosotros lo estamos viendo. No tanto en primaria. En primaria son más niños, ellos se arreden más y tienen menos. Pero sí un proceso de sexto, séptimo, un noveno, ya la situación es más, mucho más compleja. Entonces, para que empecemos a analizarlo ahí. Profe Amadeo, por favor, le explicamos a los papitos cómo descargar el boletín del tercer periodo. Buenas tardes, papitos. Jefe, mejor me voy a compartir pantalla. Listo, sí, señor. Listo. Les voy a ilustrar. ¿Sí están viendo la pantalla? Sí. Perfecto. Bueno, cuando nos encontremos en nuestro navegador, vamos a dirigirnos a la página oficial del Colegio Cooperativo, es decir, al ccav.edu.com. Y cuando estemos allí, en nuestra página principal del colegio, nos vamos a dirigir a la parte superior derecha, donde dice CGA Gestacol, y le vamos a dar un clic. Cuando le demos clic, él automáticamente me envía a esta interfaz de módulo del acudiente y me va a solicitar dos datos muy importantes. Uno es el usuario y dos, la contraseña. Papitos, tenerlos por ahí presente, guardarlo muy bien. Si tenemos nuestra computadora personal, sería perfecto guardarlo ahí, allí. Porque más adelante lo vamos a seguir necesitando. Entonces, el usuario es el código del estudiante. El código del estudiante, quien no lo recordemos, nuestro director de curso, él nos hace el grandísimo favor, la escribimos por el WhatsApp y él nos hace el favor y no lo puede gestionar. La contraseña es el número de documento de cada uno. Entonces, por ejemplo, aquí tengo uno. Luego de llenar la información, le doy iniciar sesión y me va a dirigir a este módulo que es el del estudiante. Bienvenido y el nombre del estudiante. Y me voy a direccionar aquí al costado izquierdo donde dice informe académico. Le doy un clic y él me envía este enlace en la cual me va a direccionar. Y le voy a dar clic donde dice generar informe académico periodo número 3. Aquí ya me descarga el boletín, lo podemos guardar en nuestro dispositivo. Lo podemos sacar impreso. Cada una de las opciones que tenemos con nuestro informe del tercer periodo académico. Y como les dije, papitos, por favor, tengamos muy presente, guardemos muy bien ese código del estudiante, esa información o esos datos, porque lo vamos a estar necesitando. Importante, papitos, que recuerden ese código de ingreso. El Ministerio de Educación ha establecido una página que se llama el SIMPADE. Ya en el mes de mayo hicimos un primer cuestionario. Ahorita, cuando lleguemos del receso escolar, entre el 15 y 20 de octubre más o menos, nos toca volver a actualizar esa información. Entonces les mandaremos nuevamente que nos colaboren en el desarrollo de esa encuesta del SIMPADE. Y hacia finalizar el mes de noviembre, vamos a realizar por allí, por la plataforma, un proceso que se llama la prematrícula. Si usted va a continuar con nosotros, pues hace la prematrícula, ta, ta, ta. Con eso, cuando ya sean las fechas o usted vaya a matricular, pues ya le tenemos listo la orden para que usted lo pueda imprimir desde casa. Y si no va a continuar con nosotros, pues lo mismo. Entra ahí el proceso de prematrícula y le da no voy a continuar para la vigencia 2021. Y listo, sin ningún tipo de dificultad. Todo lo tienen que hacer porque hace parte del proceso que nos pide el Ministerio de Educación. No sé qué otro papito quiera compartir con nosotros, algún comentario que tengan o que desarrollen de lo que hemos hablado el día de hoy. ¿No? Recordarles en todo caso pues que las oficinas administrativas de la cooperativa de Copesenví ya están atendiendo de manera presencial. Allá en las oficinas está
la doctora Olga Alvis, la gerente de la cooperativa. Está más o menos desde las 7:30, 8 de la mañana a 1 de la tarde. La oficina de tesorería también ya está desde las 7 hasta la 1 de la tarde. Nuestra secretaria académica, Berenice, también está allí. Ese protocolo de bioseguridad pues, fue aprobado para esas personas. Nosotros seguimos trabajando en casa mientras ya nos aprueban pues, el protocolo general y podemos atenderlo, yo creo que en el mes de diciembre. Entonces, papitos, no sé si alguien quiera compartir algo más con nosotros. ¿No? Muy juiciositos. Papito, les agradecemos entonces su acompañamiento, los 5 minuticos, 10 minuticos que me esperaron mientras estaba viendo. Salimos a receso y la intención, como les escribimos ahí en el mensaje en el Face, es que verdaderamente el niño terminó el jueves, cerró cuadernos, cerró computador, ahí viene un candado gigantesco, 0 computador, 0 celular, descanse los ojos, descanse las manos, descanse el cuerpo. La postura de quedarnos aquí sentada, Guillermo Rocha, el profe Guillermo, lo dijo 20,000 veces en todas las reuniones y hoy me están pasando factura. No es fácil acomodarnos en un comedor, en una silla que no es la adecuada para hacer este tipo de trabajo. Entonces quiero que esta semana 0 actividad académica. Que descansen, que jueguen, que brinquen, que duerman. ¿Cierto? Pero alejados de todo el equipo de conectividad que podamos tener en casa. Papitos, muchas y muchas gracias por habernos acompañado en la mañana de hoy. Cualquier circunstancia que se presente con el profesor Amadeo, con el director de curso, ellos ya lo pueden atender. Muchas gracias. Gracias, profe. Muy amable. Gracias a todos. Bueno, muy amable.